Bienvenidos a este día tan agradable. Siempre que llega el fútbol a este rincón del planeta, se celebra como si no hubiera un mañana, y este partido no es ninguna excepción. El clima es magnífico y juega un papel crucial en una fantástica asistencia al estadio. De hecho, hemos visto datos que rozan el aforo completo, aunque parece que todavía hay gente llegando hasta sus asientos. Esperemos que el partido sea digno de las expectativas. Una vista impresionante, capaz de dejarte con la boca abierta, la de este estadio. Venga, la acción continúa de nuevo. Julio, igual es una pregunta demasiado subjetiva, pero ¿quién crees que será el jugador que marque la diferencia? Me tiene que ser Ronaldo, ¿hay otro? Es que, la verdad, yo creo que no hace falta decir mucho de él. Pase lo que pase, él va a ser decisivo, seguro. Sí, cuando está él es difícil mirar a otro. Seguro que nos regala todo un espectáculo. Lástima, parece que no ha logrado salvar el fuera de juego. El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta.
pase en profundidad a Kane. Estamos en los primeros compases, pero no parece que quieran coger al toro por los cuernos. ¡Kane! ¡Llega la ocasión! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol de la Juventus! Es imposible parar eso. A veces es mejor no pensártelo dos veces y probar suerte. Le pegó de fábula, impresionante. La puso a buen recaudo del portero. No hemos tenido que esperar mucho para ver el primer tanto. Thomas Partey. Gran juego de toque. ¡Avanza con Fernando Torres! Davis prefiere jugar en largo. Había más puerta que intención ahí. Balón para arriba. Saúl. ¡Qué buen control! Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. Merecidísima remontada, merecidísima. Parece que el rival se durmió los laureles tras adelantarse en el marcador y no supo ponérselo difícil. Messi. Thomas Partey. Decide mandarla hacia adelante. Rubén Díaz. Kahn quiere jugarla rápido hacia adelante. Se va él solo hacia arriba. Rubén Díaz manda un pase largo. Jiménez. Coque. Una lección de juego combinativo. Pase genial. La recibe. Trippier. Thomas Partey. Messi. Avanza con el balón. Esa entrada le ha costado la falta. Yo creo que nos quedó más remedio que hacer esa falta, fíjate. Sabía que le iba a dejar sentado y que se iba directo a la portería. Nunca es plato de un gusto cometer penalti, pero en este caso es que era necesario. Estarán desesperados por mantenerlos lejos. Y yo me pregunto, ¿intentará uno de sus lanzamientos imposibles? ¡Forlán! ¡Una parada de gran mérito! ¡Una gran parada que impide el gol! El disparo ha sido bueno, pero es una de esas paradas en las que no cabe más que felicitar al portero. Davis. Llegamos al descanso con un buen sabor de boca. Bueno, partido muy igualado durante esta primera mitad. La segunda será reñida también si continúa el mismo planteamiento. Se han volcado en esta primera mitad. Fueron a por todas, superaron la adversidad del marcador en contra y al final lograron la igualada. Equipos a los vestuarios y vaya encuentro interesante que estamos viviendo. Solo cabe desear más goles en este espectáculo que llega al descanso con empate a uno. Ya han empezado los segundos 45 minutos. Ninguno de los equipos ha informado de cambios durante el descanso.
Ahora que tiene el balón, puede crear una buena ocasión. ¡Y a por el gol! ¡La metió! ¡Gol! ¡Ya está! Y el capitán se lleva una merecida ovación. Ahora tienen que pensar en matar el partido. ¡Un gol fantástico en todos los sentidos! Se colocan con una ventaja de un gol. ¿Y quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre, el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. Se hace con él. Y tira. Ha puesto a prueba al portero. El mérito es el guardameta, claro. Pero bueno, tenía que intentarlo. A botar el córner. Balón en largo. No ceja en su empeño. ¿Qué se sacará de la chistera ahora? Consigue salir. ¡Ocasión! ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Y gol! ¡Gol! Yo tenía la sensación de que podía pasar esto. Una obra de arte. Yo me lo guiso, yo me lo como. Qué sangre fría de este hombre, ¿eh? ¿Cómo ha sido de todos para entrar en el área? Y el remate. Bueno, es que no he visto nada igual. Es que me parece espectacular. Yo me juego lo que quieras a que lo hace una y mil veces. Lo mejor para responder a la confianza del entrenador, los goles. Impresionante, la verdad. Es prácticamente la primera pelota que toca y ya la ha mandado al fondo de la red. El marcador vuelve a estar igualado. Al final, la falta de concentración y de comunicación ha provocado que hayan tenido que recurrir a esa falta. No pueden dar tantas facilidades al rival. Si no, es que vamos a seguir viendo acciones como esta. ¡Puede probar el lanzamiento directo! Ojo que es un gran especialista en las faltas y yo estoy convencido que el portero y la barrera tienen que estar, pero muy, muy pendientes. ¡Messi! ¡Es un gol! ¡Es un milagro! ¡Ese gol es una auténtica obra de arte! ¡Increíble, Carlos! ¡Increíble! Y con eso, se falta. La acción ha sido clara. Camp. Ha cortado el envío. La Juventus lo ha hecho muy bien. ¡No le queda otra que apretar! Eso es. Tomas parte. Coque. A ver qué se saca de la manga. Goretzka. La manda arriba. No ha podido meter ese balón entre la defensa. Dio el pase, que además era muy claro, pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada. La ha dirigido de maravilla. Buena intervención del guardameta. Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. Hay cambio por parte de los dos equipos. Valverde. Skriniar. Ha visto cómo la defensa lo ha hecho mejor que él y le ha impedido que finalizara la jugada.
Ronaldinho. Esperemos que no se acuerden de esa jugada más adelante. ¡Morientes! ¡El Moriente! Coque. Unos instantes más y habrá acabado el sufrimiento. Decide mandarla hacia adelante. Tienen que ser un poquito más incisivos. ¡Ojo! ¡Que hay peligro! ¡Busca el remate! ¡Menuda atajada! Aplaudo el paradón del portero. Está claro que se lo merece. La atajada es bárbara, bárbara. Va a sacar de esquina. Le ha pegado bien, la ocasión era inmejorable, sabía dónde estaba el portero, pero se la saca de cine. La controla Saúl. Pueden tener una buena ocasión. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. La controla Cristiano Ronaldo. Y aquí está, el pitido final. Casi todo el mundo hubiera rozado la toalla, pero esta gente es indestructible, tiene un corazón de hierro. ¿Cómo has visto el partido? Este partido deja una cosa clara, si tienes jugadores para ello, tienes que atacar por el centro. Es muy importante saber atacar por el centro, con jugadores rápidos, hábiles. When you walked in, but I never feel the drip when you're talking. Only meet me in the drought when you're falling. Never ask me how I like my eggs in the morning. Never ask me. Taking comfort in my shadow, but you seem to stay afloat 'cause you're shallow. You can never make a promise for tomorrow, 'cause all the time you choose to take has been borrowed. I just pull up then skirt. You just pull up when it hurts. Why, I just pull up, then skirt. You just pull up when it hurts. Why, then I was a creeping through my window. Now I've got you back in my arm. Now I'm moving from the shadow. I'm walking, I don't need to take from your talking. When the hurricane comes, I'm on back roads. When the hurricane comes, you do not know. Oh, I feel the clouds of change when I'm riding in my spaceship. Calling out your rain, 'cause it's no one's time to soak it. You left me hopeless, swimming in your ocean. Got me thinking twice what I'm involved in. I just pull up, then skirt. You just pull up when it hurts. Why, I just pull up, then skirt. You just pull up when it hurts. Why, then I was a creeping through my window. Now I've got you back in my arm. Now I'm moving from the shadow. Thank you.
a todos y bienvenidos a esta retransmisión. El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. Un estadio imponente, ideal para un partido de estas características. Y antes de acabar, vemos que ya hay movimiento de balón. Cambiando de tema, ¿quién dirías que tendrá un papel protagonista en el día de hoy? Yo mi voto, ya lo sabes, Forlán, Diego Forlán, es que soy un gran fan de Forlán, es un delantero multiusos, le gusta venir atrás a recibir, tiene gol, cabecea, es hábil con la pelota, genera ocasiones, le pega la pelota desde media distancia, gran delantero. Sí, cuando está él es difícil mirar a otro, seguro que nos regala todo un espectáculo. ¡La juega en largo! El cancerbero detiene la pelota. Scholes. Le han hecho falta. ¡Falta! ¡Roja directa! La Juventus se queda con pie debido a esa temprana expulsión. Tienes que reaccionar mucho mejor, hombre. La finalización en el fútbol es muy importante y no ha sido buena. Valverde. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. La controla Fernando Torres. ¡Kaká! La recibe. Cuando han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe. El partido se reanuda con el 1-0. ¿Y quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre, el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. Rijkaard. Manda un pase en largo. Un disparo con mucha colocación, pero no ha ido a puerta. Rijkaard. Pase en profundidad a Forlán. Se trastabilla. La controla Cristiano Ronaldo. El portero se hace con ella. Kaká. Esta es muy clara. Se la ha jugado. Se la ha jugado de verdad con esa entrada dentro del área. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularla. Un balón regalado. ¡Prueba suerte! Ha caído en el área. El colegiado parece tenerlo fácil. El árbitro pita penalti. Se lanzará desde el punto fatídico. Bueno, ya sabía que sus acciones le iban a acabar pasando factura. ¡Bien! ¡Que protesten si quieren! ¡Pero no se puede defender lo indefendible! Al final, la falta de concentración y de comunicación ha provocado que hayan tenido que recurrir a esa falta. No pueden dar tantas facilidades al rival. Si no, es que vamos a seguir viendo acciones como esta. Tienen ahora una excelente oportunidad para ampliar su... ¡Con toda la calma del mundo! ¡No falla! ¡No falla desde los 11 metros!
fuera. Hay que ser muy valiente, pero muy valiente para hacer eso, ¿eh? Un penalti muy osado. Ahora deben remontar dos goles. En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador. Ahora que tiene el balón, puede crear una buena ocasión. Balón atrás. Es que no podían hacer mucho más, se quedaron sin opciones. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Mejor no puede ir ese pase. Balón para arriba. Y ahí acaba la jugada. A ver qué se saca de la manga. Prefiere jugar el balón en largo. Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos. Bueno, los goles de ventaja no son poca cosa, ¿eh? Pero es que tampoco hemos visto en el rival ninguna señal de que vaya a darle la vuelta a la tortilla, de que vaya a poder. Es que están impotentes. Vamos a ver qué tal defienden el resultado en la segunda parte. Ya lo saben, resultado actual 2-0. Ya estamos en la segunda mitad. Qué bien ha estado ahí. El corte exigía una precisión milimétrica. Balón en largo. Messi decide mandarla hacia adelante. La controla Fernando Torres. Tenemos Fernando Torres. Gol, gol, gol. Suma y sigue. Una diferencia de 3 goles. Se antoja insalvable. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque, ¿eh? Contra... ¡Salta! Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos. La manda arriba. Balón para arriba. La controla Filippo Inzaghi. Pase a la banda izquierda. ¡Ocasión clara! ¡Gol! El balón al fondo de la portería. Si antes estaban cómodos, ahora todavía más. Demasiado fácil. Ojalá todo fuera siempre tan fácil. Remate a placer y gol. Es el jugador más peligroso y se olvidan de marcarlo. Yo no me lo puedo creer, ¿eh? Un jugador de esta calidad no puede hacer lo que quiera. Es normal que pase esto. Tienen el partido. Remata. Un completo desastre, de verdad. Un pase fallado innecesariamente. Les ha fallado la concentración. Esto es lo que se llama ir y besar el santo. Impresionante, la verdad. Es prácticamente la primera pelota que toca y ya la mandó al fondo del área. Han reducido la ventaja a un gol, pero la diferencia aún es considerable. Scholes. Entrada dura con determinación. Bruno Fernández. Y el balón llega hasta él. Parece que sale de esa. Que no hubiera nadie marcándolo. Defender así es, la verdad, un suicidio.
Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio. Sin duda, la diferencia se antoja insalvable. Prefiere jugar en largo. No ha podido meter ese balón entre la defensa. Hizo bien en ver el pase, ¿eh? Una lástima que la ejecución fuera tan mala. Es que no midió bien la distancia. Se hace con ella. ¡Qué buen balón adelante! Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Davis. Optan por retrasar esa pelota. Filippo Inzaghi. El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. Y desbarata su ataque. La controla Cristiano Ronaldo. Otra combinación y el balón se pasea muy cerca del área. Rijkaard. Y mete el balón justo por el centro. ¡Esta llega la ocasión! ¡Gol, gol, 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 gol! Les están aplicando un castigo que roza la humillación. Tal y como están jugando, el resultado puede ser más abultado aún. Es que está siendo espectacular. Tienen el partido totalmente bajo control. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Me da que es fuera de juego. Sí, así es. La pone. Estaba ojo a visor. Ronaldinho. Y ahí llega el pase. El árbitro termina el partido. Sus rivales empiezan a pensar que delante tienen un tornado. Superan a todo el mundo. ¿Y a qué velocidad? Antes de marcharnos, ¿cuáles son tus impresiones? Este partido deja una cosa clara. Si tienes poderes para ello, tienes que atacar por el centro. Es muy importante saber atacar por el centro, con jugadores rápidos, hábiles. Y eso ha sido la victoria. Y terminamos por hoy.
তোকে বলবো ভাবি। Hola a todos y bienvenidos a esta retransmisión. El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una... ¡Qué gran parada, señores! ¿Cómo lo ha bloqueado? En serio, ¿eh? Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. ¡Se le va buscando un remate! Progresa por la banda derecha. A ver qué se inventa ahora. Mejor no puede ir ese pase. La manda arriba. Mohamed Salah. Roberto Firmino. Henderson. Un corte providencial. Realiza una incursión por la derecha. La controla Müller.
pase en profundidad a Roberto Firmino. Aparece corte. Kimmich. Pone el largo. Thiago Alcántara. Salió el balón. Gómez. Jordan Henderson. Esas no se perdonan. Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. Llega la ocasión. Balón para arriba. La controla Sané. Sané. Y le hacen falta. El árbitro decide no sancionarlo con cartulina. Lo podría haber hecho perfectamente. Qué buen balón adelante. Quiere jugarla rápido hacia adelante. La controla Roberto Firmino. Balón templado. Y el balón llega hasta él. Se va solo. Los Sampich. Gran intento. La metió. Gol. Ya está. Y abre el marcador justo al final de la primera parte. No podía haber llegado en mejor momento. Irte al descanso con un gol te da mucha confianza para afrontar la segunda parte. La defensa estaba completamente descolocada. Nadie vio al jugador sin marca en el medio del área. Se abre la lata. Han conseguido ponerse por delante, por fin. Pero ojo, no tienen que dejar margen de reacción. Se hace con ella. La juega en largo. No dudó en interceptar. Final del primer tiempo. Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios. Vamos a ver qué son capaces de ofrecernos en la segunda mitad. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. Han desplegado un fútbol ofensivo y directo, y van por delante en el marcador, lo que seguro que va a gustar a sus seguidores. Buscarán seguir con la misma intensidad durante la segunda parte. 1-0. Un solo gol de diferencia entre ambos equipos. La pelota rueda de nuevo en esta segunda mitad. Un 1-0. Un 1-0 no inspira mucha confianza, cierto. Así que me andaría con los pies de plomo. Mejor empezar como si fuera 0-0. Busca el disparo. ¡Menuda manopla del portero! Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, pero se equivocaba. Increíble que haya conseguido llegar, increíble, parecía un gol cantado. El portero sale de puños y despeja el peligro. Está explotando ese carril derecho. De jugada justo. No le queda otra que apretar. Sí, no tiene más remedio. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro.
¡Qué buen control! La controla Müller. Ese pase tiene buena pinta. Ha interceptado el pase. Robertson. Decide mandarla hacia adelante. La controla Roberto Firmino. Mohamed Salah consigue salir. Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable él solito. Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos. Ya estoy viendo el disparo. ¡Qué bien ha estado ahí! El corte exigía una precisión milimétrica. ¡Lewandowski! ¡Ahí busca hacer daño! Será córner esta vez. Los cambios que estábamos esperando. Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. Tengo una duda muy importante, es saber si conservarán fuerzas para luchar por la victoria. Una lección de juego combinativo. Parece que ambos equipos se contentan con el empate, pero puede que todavía nos aguarde alguna sorpresa. Wijnaldum. Wijnaldum. Y la juega al hueco. ¡Busca el remate! ¡Tira la mete dentro! ¡Gol! Y con esto tienen ya la victoria prácticamente asegurada. Y aquí está el pitido final. Ha ganado el que más ha creído en la victoria. Gran pelea de principio a fin, pero solo gana uno. Un partido emocionante.
Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartido ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas... ¡Busca el disparo! ¡Finalmente dentro! ¡Gol! El comienzo del partido ha sido frenético. Es que estoy alucinado. Espero que este gol tempranero sirva para ver un partido muy abierto. Tenía toda la portería a su disposición para rematar y no falló, claro. Le ha salido perfecto gracias a una carrera y unos movimientos inteligentes. Solo eso ya es digno de admirar, ¿eh? Pero, ¿y qué me dices del pase? ¿Qué me dices del pase? Sabía perfectamente dónde... ¡Oportunidad de gol! Vaya demostración de temple, ¿eh? Vemos cómo el portero le ha presionado al máximo sin llegar a vencerse, pero el atacante ni se ha inmutado. Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno. ¡Falta! Pues sí, sí, el árbitro la ha pitado. Pase en profundidad a Kaká. ¡Fernando Torres! ¡Prueba el disparo! ¡Gol! ¡El gol! ¡Al fondo de la portería! Ha demostrado tener gran aplomo, sobre todo, y no me atrevería a apostar en su cuenta en este partido ya, Posicionamiento perfecto, ocasión ideal y respuesta maravillosa. Es el jugador más peligroso y se olvidan de marcarlo, yo no me lo puedo creer, ¿eh? Un jugador de esta calidad no puede hacer lo que quiera. Es normal que pase esto. El marcador vuelve a estar igualado. Estos son los minutos más peligrosos, ¿eh? Estaban aún celebrando el gol y mira, les han empatado. Si el pase hubiera sido mejor, podría haber enlazado una buena jugada. Hay una cosa clara, los pases tienen que ser precisos siempre. Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. Y aquí va el córner. Decide mandarla hacia adelante. Y desbarata su ataque. ¡Qué buen pase! ¡Podrá disparar! A ver qué se saca de la manga. Entrada dura con determinación. ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! ¡Dispara! ¡No desperdicia la oportunidad! ¡Y consiguen ponerse por delante! ¡Es imposible colocarla mejor! Hasta dos porteros juntos habrían sudado tinta para interceptar esa pelota, ¿eh? Perfecta medición de los tiempos y precisión, sobre todo precisión en un disparo impecable. ¡Consiguen ponerse en franquicia con un gol de diferencia! Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles. Es que el 99% de las veces acude al rescate de su equipo cuando más lo necesita. Un goleador es este. Donde pone el ojo, pone el balón. ¡Lo intenta! ¡El portero se lamenta, pero de poco le sirve! ¡Ha sido gol! ¡Vuelven a establecer la igualada! En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para meter una jugada de contragolpe. Consiguen remontar e igualar el encuentro de nuevo. No se puede reaccionar de mejor forma, ¿eh? Tremendo. Aquí tenemos el tópico de que su equipo suele relajarse después de marcar, pero aún así hay que meter las ocasiones. Magistral. La controla Forlán. Scholes.
No dudó en interceptar. Pase en profundidad a Scholes. ¡Tiene un disparo claro! Cruyff. La controla Cristiano Ronaldo. Utiliza ese espacio en la banda. Kaká. Muy bien aprovechada esa banda derecha. ¿En qué acabará esto? Buen pase en profundidad. ¡Prueba suerte! ¡Gol! Ahí hemos visto una cosa, el caro que se paga cometer un error en el centro del campo, señores. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. Sí. Una primera parte muy entretenida con alternativas en los dos equipos. Empieza la segunda parte. Bueno, el entrenador ya ha explicado la estrategia a seguir y ahora los jugadores tienen que llevarla a cabo. Esa es la clave. Al fin y al cabo, ellos tienen la última palabra. Consigue salir. Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. Gullit. Balón en largo. Neymar. Qué bien se ha colocado. Un trabajo encomiable en defensa. La pelota salió y es saque lateral. Guti. En profundidad a Forlán. ¡Kaká! La controla Cristiano Ronaldo. Cruyff, un mago de la creatividad que participa en tantísimos goles. Se hace con ella. Hakimi la manda arriba. Neymar. Pase en profundidad a Cristiano Ronaldo. Aprovecha el hueco en esa banda. Hakimi. Balón para arriba. Pase en profundidad a Cristiano Ronaldo. ¡Gol, Piedón! ¡Y gol! ¡Gol! Cada vez les pinta mejor el partido. Jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque, ¿eh? Contragolpe perfecto. Hay cambio por parte de los dos equipos. El partido se reanuda con una ventaja de 2 goles. Una ventaja de 2 goles es cómoda sobre el papel, eso sí, pero lo bonito del fútbol es que puede pasar de todo hasta que el árbitro no pita al final. La manda lejos y no se complica. Intenta la genialidad. Scholes. Messi. Tipo Inzaghi. ¡Alejado! El control que ha hecho tiene mucho mérito, ¿eh? Pero se ha precipitado al realizar el disparo. Ha desperdiciado una gran ocasión. Quiere jugarla rápido hacia adelante.
Scholes. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. Buen balón hacia arriba. Trata de colarla entre líneas. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Vaya, con lo que podía haber cambiado la cosa. Ha estado, pero de verdad, sensacional. Me quito el... ¡Remata! ¡Jugada como querían! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! Ahí hemos visto una cosa, ¿eh? Lo claro que se paga es cometer un error en el centro del campo, señores. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. La diferencia se reduce a un gol. Han conseguido engancharse al partido, ¿eh? Es posible que se les presenten más oportunidades. ¡Gran intento! Siguen buscando otro gol que sentencie el partido. Más en profundidad a Filippo Inzaghi. ¡Neymar! ¡Gran juego de toque! Vieira. Vaya, espero que esto les espabile un poquito, porque más vale que se apliquen el cuento, porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma, seguro. Hakimi. La controla Filippo Inzaghi. Un pase más. El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta. Se están quedando sin tiempo, ya tienen que mover mejor la pelota, mover mejor la pelota. Pueden tener una buena ocasión. Messi. Ahí está, es el final del partido. Es difícil pensar cómo han podido perder. La suerte les ha sido esquiva en los momentos decisivos del partido. Coméntanos cómo has visto el partido. Cuando el rival se cierra atrás, como hoy, no vale de nada intentar superarlo por el centro. Y aquí finaliza la retransmisión.